Ya lo ven, los termómetros han marcado a lo largo del día temperaturas muy altas en la capital aragonesa y también en muchos puntos de la comunidad. Hoy de nuevo va a ser difícil conciliar el sueño. Ni la noche nos va a dar tregua. Hoy muchos puntos de la comunidad han llegado a sufrir hasta 40 grados de temperatura y las previsiones indican que esto se prolonga más allá del fin de semana. Recuerden que es muy importante estar hidratados y protegerse del sol, especialmente en las horas centrales del día. Eso, Alicia Begué, y los baños en ríos y piscinas. O, por ejemplo, aquí en las playas del Ebro, porque el calor se hace más llevadero. Como ven, los usuarios están intentando apurar al máximo dentro del agua los últimos minutos antes de que cierren, porque la cuestión aquí hoy es refrescarse como sea. Porque hoy en Zaragoza, igual que ayer, se han alcanzado los 39 grados, en Alhama de Aragón han llegado a los 40 y en otras localidades como Fraga se han acercado a los 40 grados. Esto en cuanto al día, pero la noche también ha sido dura. La mínima registrada en Zaragoza ha sido de 24 grados y la noche de hoy también promete ser tropical. No hay paraguas lo bastante grande para esconderse de este calor. Algunos se tapan la cabeza, otros se toman algo fresquito, pero no creo que a alguien le guste tanto calor. Hombre, a ver, si no te apetece demasiado moverte y vamos. Bueno, es lo que nos toca ahora. Los que pueden huyen allá donde las temperaturas dan un poco de tregua. Ahora mismo me voy al pueblo, a la Sierra de Teruel, que ahí se está divinamente. Pero algunos no tienen escapatoria, los que tienen que trabajar al aire libre. Salimos de trabajar ahora y pues eso, nuestras temperaturas pues en jardinería pues se llevan, lo vamos llevando como podemos. Bueno, pues es muy duro la verdad, que lo llevamos muy mal y todas esas cosas, pero vamos, con la botica de agua ahí. Y esta noche, igual que la pasada, se prevé tropical. Yo me acuesto tarde para intentar dormirme por cansancio, porque si me echo en la cama sin mucho sueño lo paso fatal. Pues hace un montón de calor, lo que pasa es que nos tomamos algo fresquito, nos metemos en un bar con aire acondicionado y se lleva la cosa bastante mejor. Y también los hay que se guardan unas en el bolso contra el calor. Esos ventiladores, los abanicos, los gorros se convierten en los mejores complementos para salir a la calle. Y es que, además, lo que se intenta es refrescarse el cuerpo entero porque es de lo que mejor funciona. De hecho, estos días, las piscinas de Zaragoza o las playas del Ebro donde nos encontramos se llenan de gente. De hecho, los usos de las piscinas municipales de Zaragoza este mes de julio han aumentado un 32% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las piscinas permanecerán abiertas hasta el 2 de septiembre, pero las de La Granja, Delicias y El Actur todavía estarán abiertas una semana más. Las piscinas son el lugar perfecto para soportar las altas temperaturas. Esta del Actur es una de las más concurridas. Desde su apertura en junio, 60.000 usuarios han pasado por sus aguas para aliviar el calor. Con este calor hay que buscar una manera de refrescarse. Refrescarnos sobre todo después de la noche que hemos pasado de calor y a pasarlo bien. A refrescarnos, sí, a nadar un rato, a jugar. Los sábados y los lunes las piscinas reciben a más de 100.000 bañistas. Estos días cotizan al alza. Es que está haciendo un calor insoportable. Una hora en el agua y viene genial. La verdad es que se está mejor que en casa. Está mucho mejor aquí que en la calle, que hace un calor que no se puede soportar. Mejor que en casa y encima hacer cosas en casa. Aquí se está bien y no hacemos nada. Son los pequeños lujos de estar de vacaciones, preocuparse solo de qué hacer después. Luego ya en casa con el aire, sin salir. Hay que estar en casa quieto con una cerveza y con el ventilador. ¿Y luego dónde vamos a ir? Al cine. Al cine. Y así ya hemos echado el día tan caluroso que hace hoy aquí en Zaragoza. Esta piscina, junto a la de La Granja y la de Delicias, son de momento las que más usuarios han registrado y las que permanecerán abiertas más tiempo. Fuera de Aragón, el resto de España también se derrite en este ecuador de esta ola de calor. 39 provincias continúan en alerta por altas temperaturas y ya son 3 las personas fallecidas en nuestro país por golpes de calor. La última víctima esta tarde, un hombre de mediana edad en Barcelona. Por la mañana en Murcia también ha fallecido un varón de 78 años. Y ayer lo hacía otra persona de 48 mientras trabajaba en las obras de una autovía. Por provincias, Cáceres y Badajoz están en alerta roja por riesgo extremo. En el norte, Orense y Pontevedra tampoco se libran de los 40 grados. Y a pesar de las precauciones, estas temperaturas extremas hacen difícil la vida diaria. Fatal, fatal, me muero. Obviante ha sido estos días. Este calor es insoportable porque no paras de sudar. Y aunque parece que los mercurios descenderán levemente el fin de semana, el lunes acabarán con esta pequeña tregua.
Las rachas fuertes de viento y la caída de rayos activan la alerta de los servicios de emergencia por el riesgo de incendios en toda la península. Riesgo máximo de incendios, especialmente en Valmadrid, Zuera, Rodeno y Somontano. En el resto de la comunidad hay prealerta roja, a excepción de algunas zonas de la Ibérica. Recuerden que está prohibido hacer fuego en el monte y tirar basura. Y si están trabajando en tareas agrícolas, revisen primero la maquinaria y lleven siempre herramientas para extinguir un posible fuego. En Huelva se da por estabilizado el incendio que ha calcinado más de 1.000 hectáreas en la sierra de San Cristóbal de Nerva, aunque se mantiene el despliegue de los equipos de emergencia. 20 medios aéreos se han sumado a las tareas de extinción de este incendio que podría haber sido provocado, aunque se desconoce si de forma intencionada. El núcleo urbano no se ha visto afectado y las 22 personas evacuadas ya pueden volver a sus casas.